Bienvenidos, un programa más de Tomando el Aperitivo con, hoy desde el Dublín, que ya saben que ahora tenemos distintas sedes, Cabanillas Golf, Valdeluz, pronto el Casino de Guadalajara y también aquí en el Dublín, que es donde más hemos estado. Y me acompaña, otra vez, una persona de Venezuela, además muy apreciada por mí, porque nos hemos conocido trabajando y nos hemos pegado poco, pero un poquito, que siempre hace mucho más cariño. León Lecour, ¿qué tal estás? Genial, genial de estar aquí y acompañarte hoy. Un gran profesional y una empresa en la que está muy, muy interesante que se llama SocialGES. Cuenta que es SocialGES, yo soy cliente de SocialGES, mi empresa es cliente de SocialGES, mi mujer y yo adoramos SocialGES, cuéntalo. Bueno, SocialGES es una herramienta para las personas que necesitan ayuda con manejar sus redes sociales, porque lo primero que hacemos es ayudarte a programar el contenido. Claro. Eso es esencial porque no queremos estar todo el tiempo allí en tiempo real posteando en Twitter, posteando en Facebook, sino que nuestro sistema se encarga de que tú entres una vez a la semana o todas las veces a la semana que quieras, colocas lo que quieres que se postee, dices cuándo y nuestro sistema se encarga de publicarlo por ti. Llevas 6 meses en España, pero aquí no se dice postear, se dice compartir. Compartir. Quiero decir, te tienes que cambiar los modismos, majo. Sí. O sea, se vende todo y cada vez se va comprendiendo más, pero sí es cierto que cuando un español va para allá, que es lo que me ha pasado a mí, a veces no me entendían. El ejemplo más claro es en Argentina, es decir, coger un taxi y todo el mundo se parte de risa cuando está contigo, ¿no? Porque ya saben lo que es. Pero sí es cierto que postear puede ser una posibilidad, pero es menos más fácil hablar de compartir un post. Exacto. Bueno, de momento, no sé, igual. Pero bueno, es una matización. Sigue, sigue, que te he cortado. Sí, bueno, y después de que programes tu contenido editorial y este se publique, SocialGES te va a ayudar a leer las métricas de tus redes sociales, las estadísticas, saber cuántos me gusta tienes, cuántos seguidores tienes, cuántos comentarios obtienes. Muy buenos informes, además. Y ahí viene lo más interesante, que desde hace prácticamente, desde principios de año, estrenamos una nueva funcionalidad, que son los informes en PDF. O sea, es genial porque en pocos segundos, simplemente con unos pocos clics, puedes tener un informe listo en PDF para enviar a tus clientes. Los que son community managers que nos estén viendo o han tenido esa experiencia con redes sociales saben el dolor de cabeza que es llegar a final constante, de mes. Constante, hacer ese informe es horrible. Sí, y depender todo el tiempo de tener que armar tú manualmente cada elemento, traerlo de cada red social. En SocialGES lo tienes todo bien centralizado y simplemente con un par de clics ya tienes tu PDF listo para mandarle al cliente. Y de muy buena calidad. Yo creo que eso es la parte, no más importante, pero una de las partes más importantes de SocialGES, ¿verdad? Fue una de las cosas que me encantó a mí por SocialGES. Pero bueno, hay una parte mucho más importante, que es la atención. Que yo te lo he comentado, ¿eh? Sí, eso a lo mejor quienes nos están viendo, y repito, que han tenido esa experiencia de Community Manager, conocen que hay muchísimas herramientas allá afuera. Uh-huh. Pero en SocialGES queremos destacarnos por algo que es poder atender personalmente a los usuarios. Escucharlos, como te hemos escuchado a ti, y hemos incorporado funcionalidades que tú nos has recomendado. Sí, a mí me ha sorprendido que me hayas escuchado. Pero eso solemos hacerlo con nuestros usuarios, inclusive con desde los más chiquitos hasta los más grandes. Solemos escucharlos constantemente para saber qué funcionalidades necesitan, cómo podemos ayudarlos a mejorar esa gestión. Y bueno, los ponemos en práctica. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Obviamente el proceso de desarrollo... Evidentemente, hay veces que el código, que todo es... Dando el olorcito de cabeza por aquí y por allá. Muy rápido, yo siempre te lo he comentado, que es una cosa... Por aquí y por allá, y el hecho de estar allí para ustedes, como usuarios. O sea, yo a ti te tengo un WhatsApp, nos escribimos por WhatsApp sin problema, nos escribimos con Mari también cualquier inconveniente. Y además no me costó sacarte el WhatsApp, o sea, salió de ti. Yo te dije la posibilidad de que habláramos y enseguida lo hiciste. Es que, va dentro de tu propio talante y el propio talante de la empresa. Sí, es que no hay ningún problema. Para nosotros lo importante es que tú estés contento. Que para el próximo mes, cuando nos tengas que pagar nuevamente, bueno, estés contento. Eso es algo que me duele como Hacienda, pero esta es otra historia. Pero bien ganado además por vuestra parte, porque dais un buen servicio a un precio muy, muy razonable además, ¿no? Muy, muy razonable. Tratamos de que sea así, tratamos de que sea una muy buena relación precio-valor.
Además, sí, fuimos una de las pocas herramientas a nivel mundial, ya hace 3 años, tenemos 3 años en el mercado, que logró la programación automatizada en Instagram, mientras otros líderes del mercado dependían de que tú dieras una aprobación en tu móvil para publicar en Instagram. Nosotros lo hacemos completamente por ti, inclusive Instagram Stories. Muy bien. Nosotros tomamos esa delantera hace 3 años y claro, hemos trabajado alrededor de eso y de esa especialidad, y también la acompañamos con el cóctel perfecto, por así decirlo, que es la atención al cliente, que es lo que... ¿Hay algún que otro competidor, que tú lo sabes, que ha hecho esta semana o hace 10 días un mail masivo recordando que por fin han hecho el tema este y que lo hacen muy bien, que es muy bonito y muy barato? No te voy a decir cuál es, los oyentes, si quieren, que lo busquen. Pero es cierto, vosotros fuisteis los primeros que estabais en ese tema, ¿no? Sí, nosotros empezamos a trabajar en eso hace 3 años. Nuestro CEO no se dedicaba a ser community manager, ingeniero en sistemas, y un día le dijeron donde trabajaba programando, le dijeron, tú te tienes que encargar de las redes sociales. Sorpresa. Sorpresa. Tal cual. Y él decidió tomarlo por otro lado. Mientras el resto de nosotros simplemente hubiésemos buscado una herramienta, él decidió crear la suya propia. Y poco a poco se fue metiendo en el mundo del community management, y alguien un día le dijo, el mayor dolor de cabeza que tenemos los community managers es programar en Instagram. Y él se puso a ello y, bueno, lo consiguió. No, y es muy buena programación, efectivamente, con todas las matizaciones que tiene Instagram, porque crea problemas. Tú y yo hablábamos antes de empezar, que no nos conocíamos personalmente todavía, precisamente de lo que tenéis que adaptar de las redes, ¿no? Que es algo peculiar. El problema de código no está en vosotros, está en lo que os encontráis, ¿no? Sí, efectivamente. Y nosotros se lo aclaramos mucho a los usuarios. Nosotros trabajamos con el código de otro. O sea, nosotros dependemos de lo que nos entrega Twitter, de lo que nos entrega Instagram, de lo que nos entrega Facebook. Y claro, dependemos de ellos, de empresas enormes, que obviamente, eso sí, no escuchan a nadie, no nos escuchan a nosotros, a pesar de que hablamos con ellos constantemente, bueno, para conseguir aprobaciones y todo esto, ellos no escuchan, ellos no entienden. Obviamente son empresas enormes que se guían por, me imagino, super estudios de mercado y demás, pero caemos en lo mismo de la atención. Ese tú a tú, ese WhatsApp, donde yo puedo conocer exactamente qué necesita Mariano e implementarlo. O sea, porque a lo mejor es como tú mismo decías, lo conversamos hace un rato, a lo mejor resulta algo muy simple. Es simplemente cuestión de verlo, de tomarnos un par de horas. Ah, bueno, sí es posible. Vamos a complacer a Mariano, igual como le podemos complacer a cualquiera. Y generalmente suele ser útil para un montón de clientes más, ¿no? Que yo creo que es importante eso en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, que también es Facebook, o en Twitter. Yo creo que no lo escucha nadie. Y eso de cara a futuro, yo creo que también va a ser un problema, porque no van a estar de cara a sus propios clientes, sino van a estar de espaldas. Bueno, fíjate algo, ayer salía la noticia de que los creadores de Instagram estaban renunciando, o sea, renunciaban. Obviamente ellos lo pintan como algo muy corporativo, algo muy... una partida por la paz, por así decirlo, pero obviamente debe haber por detrás una serie de decisiones que se están tomando. Claro. En que Instagram tiene que monetizar, Instagram tiene que generar dinero a partir de estos, casi que creo que son 20 billones de usuarios que tenemos ahorita en Instagram. Tú fíjate. Y claro, y ellos se van, y es por esto mismo, porque las redes sociales están constantemente cambiando, y lo que tú dices, no están escuchando, ¿no? Muchas veces no escuchan o tardan demasiado tardan en escuchar. Mucho en escuchar, efectivamente. Me está marcando por 2 veces, ¿eh? No sé si lo has visto con el rabillo del ojo, desde la regidora, o sea, mi mujer, que se nos ha acabado el tiempo de esta primera parte. Aparte de mencionar a Social GES, de lo cual vamos a seguir hablando, y evidentemente de tu carrera profesional, que yo creo es muy interesante también, de tu origen personal, que es de Venezuela, mencionar algo. Tenemos un gran programa en Guadalpín Manús. Es uno de los mejores, si no el mejor, a día de hoy, hotel que pueden ustedes encontrar en Marbella. Merece la pena que lo visiten. Además, estamos en un veroño que es estupendo porque pueden continuar, ¿verdad? Y merece la pena que se acerquen a Málaga y especialmente a Marbella. Además, tiene 3 restaurantes. 3, ¿eh? ¿A cuál mejor? A mi hija especialmente le gusta la Trattoria El Mare. Buque insignia, además, de la restauración en Guadalpín Manús, porque vinieron grandes chefs italianos con varias estrellas Michelin a abrirlo, pues consolidarlo y sacarlo adelante.
Pero luego tienes Hatame, un restaurante japonés, tailandés y mediterráneo que te permite tomar cualquier tipo de plato de esos tres que he mencionado. Una paella de mariscos excelente, combinado con un sushi espectacular o un wok de lo que quieras. Es una cosa impresionante. Merece la pena. Pero por último, y estamos en temporada de ello, la Brasserie tiene unas carnes y unos pescados fantásticos y entramos en la época del atún, muy típico de la zona. Merece la pena que lo prueben. Y por supuesto, ya se lo he dicho, estamos en el Dublin House. ¿Qué les voy a contar? Casi 60 programas, porque este debe ser el 60, además, me parece, o el 59. Y han sido fantásticos y aquí pueden encontrar en Guadalajara lo mejor de lo mejor en el Dublin House. Volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, estamos aquí de nuevo. Antes de que León vuelva a comentarnos sobre los temas que estamos hablando, que no te he querido cortar, pero es que si no, para manejar, ya sabes, los vídeos en redes y en edición es muy complicado. Mencionar algo. Si usted necesita una propiedad, que lo comentaba contigo además, el Century 21 te da el servicio en todo el mundo. Hay muchísimos venezolanos que han llegado a España últimamente y han abierto muchas franquicias. Lo están haciendo muy bien. Centro 21 Antilla, precisamente en Madrid, que tiene dos sucursales, es de un venezolano español y amigo mío personal, padrino de mi boda, o sea que no se puede pedir más, y les puede dar el servicio perfectamente tanto en Barcelona, en Madrid con dos sucursales, como en Marbella, que es donde están más introducidos. Pero en Las Palmas de Gran Canaria, Centro 21 Dunas también se lo puede dar. Seguramente dentro de poco les recomendaré de otras agencias, pero es algo que estamos en ello y ahora llegaremos a un acuerdo. En cuanto a campos de golf, mencionar uno, Cabanillas Golf, aquí al lado. ¿Tú juegas al golf? Jugué alguna vez.
Tenemos que mejorar ese jugar alguna vez por juego con una manera constante. Ya me encargaré yo. Lo que pasa es que si te llevo a Cabanillas Gol de entrada, he de suavizarte el tema. Cabanillas Gol le llaman la bestia. Es uno de los campos más difíciles de España donde mejor disfruta un jugador habitual de golf. Y son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Y siempre digo lo mismo. 18 bolas, como no andes con cuidado, que las pierdes. Pero evidentemente ganar a la bestia es algo extraordinario. Es uno de los campos que más se disfruta, no solamente de Madrid y alrededores, sino de toda España. Merece la pena que lo visiten. Seguimos hablando del mundo de Social Heads, que a mí me apasiona. Seguimos hablando de las redes sociales, de las limitaciones de la competencia, que también hay que mencionarlas, y del buen servicio que ahí estábamos, que estáis dando. Algo espectacular, que yo creo que todas las empresas, las grandes, están perdiendo, lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Y tarde o temprano tendrán que volver a él, porque sí. No se puede vivir así. Fíjate que durante mucho tiempo, los primeros años de las redes sociales fue estar allí. Uh-huh. Pero ahora es escuchar y actuar, porque eso es algo que yo digo muchas veces. En muchas empresas, y seguramente muchas de las personas que nos están viendo en sus empresas, tienen estrategia de redes sociales. Sí. Pero realmente, ¿cómo esa estrategia está transformando a la empresa? ¿Cómo está ayudando a que la empresa crezca y desarrolle el negocio? Porque eso es lo realmente importante. Y en Social Heads hemos estado muy conscientes de ello desde el principio. Sí, sí. Sí, tenemos una estrategia de redes sociales que nos encanta, que nos fascina internamente lo que hacemos creativamente, pero no se trata solo de eso, se trata de que lo que decimos en redes sociales tiene un feedback, tiene una respuesta. Cómo nosotros tomamos esa respuesta, cómo la transformamos y cómo actuamos frente a ella es sumamente importante. Y esto es algo que todas las empresas hoy en día deberían tomar en cuenta. O sea, no se trata simplemente de estar en Twitter y a lo mejor entrar a Twitter y responder un mensaje directo que nos llega, sino ver todo aquello, ver aquel monstruo, porque realmente es un monstruo, que es la atención en línea. Inclusive nosotros hemos desarrollado una segunda herramienta que se llama Ticket, que es justamente para que las empresas muy, muy grandes, que tienen mucha actividad en redes sociales, que tienen muchas personas preguntando cuánto cuesta, dónde lo puedo conseguir, dónde queda, puedan tener respuestas más acertadas, más rápidas, y que la persona que está dando esa respuesta se encuentre frente a una interfaz mucho más amigable y mucho más fácil de manejar. Eso es lo que hacemos con nuestras dos herramientas, Social Heads y Ticket, justamente. Afrontar ese reto de la comunicación digital en redes sociales y de los canales digitales como un todo, porque inclusive estamos hablando de chat para tu web, estamos hablando de correo electrónico e inclusive WhatsApp. Entonces, esa atención por WhatsApp, que cada vez es más vital, que cada vez se vuelve más necesaria para que las empresas puedan escuchar mejor a sus usuarios y a sus clientes y puedan brindarle mejor atención al cliente, porque esto es lo importante. Toda la actividad de las empresas hoy en día va hacia el servicio. Sí, sí. Va hacia la nube, va hacia brindar un servicio continuo. Y la única forma de que nosotros podamos seguir creciendo ese cliente es que ese cliente sea recurrente. Y la única forma de tenerlo es brindándole un buen servicio. Es la verdad que hay muchas ideas en el mundo y hay muchas personas haciendo cosas muy similares. Pero la diferencia está en el servicio. Y eso no es solo desde Social Heads y lo que hacemos, sino también para quienes nos escuchan y para sus empresas, que entiendan que ahí es donde está la diferencia, en el servicio que presten, en lo amable que puedan ser, en lo resolutivos que puedan ser hacia las necesidades que tengan los usuarios y los clientes. Yo creo que es imprescindible, es lo que hablábamos. El servicio, yo creo que en todo es imprescindible y es lo que diferencia, evidentemente. Hay empresas mucho más grandes que la tuya que dan una herramienta que a mí personalmente no me gusta, que te lo he comentado, ¿no? Pero a mí lo que me decantó, aparte de que teníais una serie de posibilidades, incluso más amplias en algunos casos, que herramientas tradicionales, es el servicio. Es así, ¿no? Nosotros probamos 3 meses y desde ese momento, al recibir el servicio que dais, imprescindible, pues es por lo que hemos continuado. ¿Qué se puede conseguir con...? Tranquilamente, es aquí. ¿Qué se puede conseguir con esto? Que vayáis creciendo. ¿Y qué puede pasar? Que os convirtáis en un mastodonte que no atiende. Yo creo que no está dentro de la idiosincrasia ni de tu CEO ni de cualquiera de los empleados de la empresa. No, de ninguno de nosotros. Claro.
Hoy en día Social Health atiende a casi 1.000 clientes de forma mensual que están distribuidos desde Hong Kong, porque tenemos un cliente en Hong Kong. Qué curioso. Nosotros tenemos dos oyentes en Hong Kong, que no sé quiénes son. Y saludo. Tenemos clientes en Hong Kong, tenemos clientes en Alemania y Dinamarca. Claro, claro. Que son sorpresas, que son sorpresas que nos llevamos cuando empezamos a revisar. Y es eso, o sea, atendemos a todas estas personas. A pesar de que yo estoy aquí, y como tú lo decías, yo tengo 6 meses en España justamente tratando de que nuestros clientes en España puedan conocer mejor esa atención de primera mano, que yo les pueda atender el teléfono y ayudarlos a solucionar, nuestros clientes en Venezuela siguen escribiéndome en mi WhatsApp. Claro, a pesar de que estés en la oficina, ahí. En la oficina me mandan a dormir cuando ya son las 11 de la noche acá en España, porque generalmente estoy trabajando con ellos y también estoy atendiendo a muchos de nuestros clientes. Dos turnos, ¿no? Estoy atendiendo a muchos de nuestros clientes que están en Venezuela y que igual siguen teniendo alguna duda, algún inconveniente, y que nosotros no solo estamos para resolver problemas sobre Social Health. Muchas veces nos escriben para preguntarnos cualquier tipo de cosas sobre redes sociales, sobre alguna noticia que haya salido, sobre algún inconveniente que estén teniendo con temas de ads, con temas de publicidad online. Todos nos escriben y nosotros estamos allí para ayudarlos, porque estáis ahí. En eso es en lo que trabajamos. Estáis ahí dando servicio. Oye, la herramienta de ticket me ha gustado mucho, de esa la tenemos que ver, ¿eh? Quiero decir, es para empresas más grandes, supongo, de una atención. Sí, pero, o sea, está pensada para, pero justamente lo que queremos hacer es que desde el community manager más pequeño, desde aquella empresa chiquitita, chiquitita, pueda profesionalizar su atención al cliente en redes sociales. Nosotros tenemos 240 web. Si colocamos lo mismo sobre uno solo, se me está ocurriendo ahora, te lo estoy... Sería una gran atención para 240 web y resolver un problema, ¿eh? Y atenderlo por WhatsApp. No sé, vamos a hablar de eso. Lo vemos. Yo quiero ver esa herramienta cómo funciona. Pues fíjate, no me he atrevido a colocar esas situaciones, porque siendo un equipo tan pequeño como el que somos, que ustedes lo saben además, atender 240 web simplemente con los mails que nos llevan ya es un mundo aparte. Pero si le pones un chat a través de WhatsApp, pues no es lo que dices tú, me obligan a ir a las 11 de la cama. No. Sería imposible simplemente contestarlo, ¿eh? Pero lo bueno de eso es que significa negocio, es que significa que estamos desarrollando el negocio, y tenemos que entender que a largo plazo, sí, obviamente hay un tema de ganancia económica, pero se trata de la satisfacción. Pero en esa cultura, lo hablamos antes, quiero decir, es cuestión de valores. No vamos buscando el dinero, vamos buscando el trabajo, la constancia, la satisfacción personal y a quien se la das, el servicio. Es otra historia, ¿verdad? El dinero llega. Procuraremos que no sea el mío, que yo tengo unas limitaciones, pero esta es otra historia. Pero bien merecido, era lo que te decía antes, ¿no? No se da tanto en otras generaciones, ¿eh? Como hemos hablado también, ¿no? Las que vienen por detrás, tanto en tu país como en el mío. Pero yo creo que es una satisfacción que a base de trabajo, de esfuerzo, sacar adelante una empresa y tener clientes ya en todo el mundo, ¿no? Sí, es muy gratificante cuando tú dices, somos un equipo en Venezuela de casi 50 personas que compite con monstruos que están en Canadá, que están en Toronto, que están distribuidos por todo el mundo, que tienen presupuestos enormes, pero ahí estamos nosotros. Desde Caracas, una ciudad difícil, una ciudad que vive un entorno político sumamente difícil. Muy complicado, claro. Inclusive cuando hemos recibido personas desde acá, desde España, nos felicitan es por eso, por nuestra resiliencia, por nuestra capacidad de adaptarnos a un ambiente de cambio. Pero es eso, es un orgullo vivir ese entorno, superarlo y poder atender a clientes en todo el mundo y poder decirles y poder tratarlos con el mismo amor y cariño con el que trataríamos a alguien de Venezuela, porque eso es lo que tratamos de hacer. Esto no es un programa de Social Health, pero es que yo me llevo muy bien con este señor y no nos conocíamos y tenía ganas de conocerlo y charlar sobre ello. Pero, de verdad, se lo digo personalmente, la experiencia nuestra es muy buena y merece la pena. También es muy buena otras experiencias. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte 2018? Pues estás en ella, León. Con 121 eventos, 120 eventos, de primer nivel mundial, nacional, ¿eh? De gimnasia rítmica, de baloncesto, de fútbol, de esgrima, atletismo. Hablábamos de cubanos, aquí reside casi todos los cubanos que se han fugado del atletismo. Están aquí en Guadalajara por cuestión de la pista que vinieron hace muchos años. Golf,
eventos de golf. La Federación Española se reunió en este mes, en septiembre, y han tenido un gran evento y muy importante además. Merece la pena visitar Guadalajara. Y la verdad es que el Ayuntamiento ha hecho una buenísima labor. Pero hay una parte de España que también ustedes merece la pena que visiten. Yo es que todavía no me lo sé de memoria, Pero ustedes saben que estuvimos en Río Cerezo por dos veces en los últimos cuatro meses. La última en la 31ª edición del Campeonato de España de la PGA, que se jugó por segunda vez en Río Cerezo. La 30ª también, con Alfredo García Heredia, un tío encantador que fue el que ganó. Y Río Cerezo ha querido comunicarles a ustedes que vengan, que es un campo adaptado a cualquier deseo y a cualquier tipo de jugador. Yo lo he jugado y he hecho buen resultado, con lo cual, si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Y les ofrecen una oferta muy, muy especial y buenísima. Es un campo único, especial, sede del campeonato, como les decía. Tiene un chuletón, que esto no viene a la oferta, que hemos comido mi familia y yo dos veces, te demanda vacuna. Oye, majo, en cuanto pueda, te voy a... El mejor chuletón del mundo mundial, además de ahí, de Burgos. Hecho con esmero y con cariño. Maravilloso. Pero, oferta, 25 euros jugar de lunes a viernes. De lunes a domingo, perdón. 35 euros con comida los miércoles. Usted intente meter el chuletón, yo lo intentaría. Y 20 euros sábados y domingos a partir de las 2. Toda una oferta, merece realmente la pena. Volvemos ya. Cuídense, no se me vayan y sigan los consejos, que ahora van a ver todos los vídeos, que merecen la pena. Y yo sé que los ven, porque tenemos una retención de audiencia de más del 90%. Se lo agradezco una barbaridad. Escuchas Cuídense. Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Señoras, señores, aquí estamos de vuelta. No olviden una cosa, Pozo Blanco. El mejor jamón del mundo mundial. O sea, tú ya has tomado jamón ibérico. Eso es, bueno, pues te tienes que ir a Pozo Blanco a tomarlo. Nosotros nos llevamos una gratísima sorpresa. He probado de todo, pero hacía años que no encontraba algo tan exquisito. Merece la pena.
Y también es exquisito el campo de golf. Pozo Blanco es un campo municipal que es muy difícil de encontrar en España, en casi todas partes del mundo, pero en España también, y más incluso. Y tiene una peculiaridad, es que se va a jugar el primer torneo match play de la PGA de España. Y se va a jugar ya. Así que no se lo pierdan, porque el día 23 de octubre empieza ese torneo y merece la pena. Yo voy a estar allí, y por el match play, no por el jamón. Aunque voy a aprovechar para probar el jamón, merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Por cierto, tenemos un programa esta semana en Valdeluz, un gran campo de golf aquí muy cerca también, igual que Cabanillas, donde van a ver ustedes a Valentín Requena y a Jorge Armenteros demostrando sus habilidades en el campo de golf junto con un servidor. Y se van a divertir muchísimo, muchísimo, porque son los dos como mis hermanos y además muy, muy simpáticos. Yo no tengo que hablar, hacen el programa ellos y como aquí me tomo una cerveza y ya está, lo que hago siempre. Oye, una cosa que yo te comentaba mientras estábamos viendo los consejos del intermedio es que no hemos mencionado cuál es la página web, cuáles son las redes sociales. Algo que es muy evidente porque todo el mundo entra en Google o en Bing, o en DuckDuck. Yo cada vez entro más en DuckDuck, no sé tú. No lo conozco. Pues no te deja rastro y merece la pena. Sí, efectivamente, para conseguir Social Gest, pueden buscar Social Gest, eso se escribe Social Gest de gestor, termina en T. Uh-huh. Nuestra página web es socialgest.net y en redes sociales nos consiguen como Social Gest App. Que eso es algo que tampoco hemos mencionado. Tenemos aplicación para Android y para iOS, justamente para que, bueno, no tengan que depender siempre del ordenador, sino que puedan ir ahí en movimiento. Y te resuelve un problema cuando estás en movimiento. Exactamente, solucionando cualquier problema ahí mientras estamos en ello, por decirlo así. No, es muy buena, además tenéis una buena labor. Van a encontrar 15 días de prueba gratuita en nuestra página web. Ahí va. Esa prueba gratuita es totalmente sin compromiso. Es decir, no hace falta que introduzcan ningún método de pago, que es sumamente importante porque muchas otras herramientas te dicen prueba, sí, pero primero introduce el número de tarjeta. A mí alguien muy conocida me la metió, ¿eh? Yo anulé el tema y luego me la metió y me cobró un año por completo. Por eso tú sabes que yo no he contratado un año y contraté 3 meses. Una compañía israelita que me la metió y no fui capaz de que nos devolviera el dinero, ¿eh? Sí, justamente por eso, porque muchas personas tienden a tener miedo a eso, a introducir la tarjeta. Como digo yo, pruébalo durante 15 días y si te gusta, bueno, con muchísimo gusto recibimos todo tu dinero. Y le voy a decir algo que igual conoce León de mí, porque claro, tampoco me puedo esconder porque no lo he hecho, pero yo abrí 3 cuentas. Tenemos con tanta página web, tengo la posibilidad. Recibí el mismo servicio en las 3, las mismas situaciones en las 3. Zorro blanco. Plateado ya un poco y la verdad es que a ese extremo llegué y hasta ahí lo hicisteis bien. Eso no suele ocurrir, pero ya es que estoy muy mayor, era lo que te decía. El mismo servicio, la misma atención, gente distinta, los mismos conceptos, la manera sí, de hacerlo, inclusive es muy importante. Sí, ¿no? Porque inclusive, como tú lo decías, tenemos un plan gratuito, tenemos un plan gratis de por vida. No, tenemos un plan. Sí, es verdad. Puedes probar cualquiera de nuestros planes profesionales por 15 días sin ningún costo y sin ningún compromiso. Pero aparte de eso, también tenemos un plan gratis de por vida. Ciertamente con ciertas limitaciones, pero la atención va a ser la misma. Todo nuestro equipo siempre está a la disposición, primero en un chat online, que es nuestro primer punto de contacto. Y bueno, si después haya más, obviamente establecemos una relación como la hemos establecido tú y yo a través de WhatsApp, a través de correo más directa, para que te ayudemos a solucionar cualquier problema. No, pero la gente yo recuerdo a Andreina, que desde el principio es una de las chicas que está en el chat, amable, servicial, dispuesta, que fue, bueno, siempre me puso luego en contacto contigo, yo coincidí por el horario. Exacto. Que yo decía, ¿qué hace este hombre en Venezuela? Claro, es que estabas aquí, estabas en mi horario, y Andreina en ese momento no estaba, ¿no? Y coincidió por la mañana. Un servicio extraordinario de chat y de lo que haga falta. Pero se agradece, insisto, se agradece mucho. Oye, yo quería comentar, ¿quién es León? Porque hemos hablado de Social Gest, pero es tu vida a día de hoy, aparte de tu familia y la vida que tienes aquí en España. Dedicas mucho más tiempo al trabajo, evidentemente, que a la familia, como nos pasa a todos. Pero hablas de una manera privada mucho de tu familia, eso también es muy importante y de valorar. ¿Hacia dónde vas? No digo Social Gest, ¿eh? ¿Hacia dónde vas tú?
Viniendo de Venezuela, estabilidad. Un poco de estabilidad para quienes, bueno, han visto noticias sobre Venezuela. Vivir el día a día es un poco más difícil. No, obviamente no para todo el país, pero sí para un 90% de la población es un país muy, muy difícil desde el punto de Caracas, vista. Supongo, ¿no? En Caracas y en todas las principales ciudades. O sea, cuando tienes ciudades donde se va la electricidad constantemente. Claro, claro. Donde no hay agua comúnmente para que te puedas bañar y salir a trabajar. Entonces, se vuelve, tu vida se vuelve una supervivencia constante. Y ese es el modo donde vive Caracas. Y viniendo de, obviamente, de eso, llegar a España y encontrar un poco más de estabilidad, encontrar servicios que funcionan. Bueno, estamos aquí y la idea es justamente poder apalancarnos en España con SocialGest como mercado. A pesar de, como les he dicho, tenemos clientes en distintas partes de Europa, inclusive en Irlanda, en Inglaterra. Pero la idea es desde acá establecer una base para atender a todos esos usuarios de este lado del mundo, por así decirlo. Eso es bueno. ¿Y ha sido una decisión tomada por ti, impuesta o 50-50? Bueno, ha sido algo un poco a poco. O sea, obviamente estando en Venezuela, habiendo la oportunidad con la empresa, me tocó levantar la mano, por así decirlo, y decir yo lo asumo. Uh-huh. Y como se lo dije yo al equipo en Caracas, por más cómodo que a lo mejor pueda verse de que soy el que está saliendo fuera de Venezuela a trabajar SocialGest, no es y no es nada fácil trabajar a distancia con un equipo en otra zona horaria. Y como les digo yo estoy constantemente y yo me quedo despierto hasta las horas que me quedo despierto para poder trabajar con ustedes. Es familia y trabajo en dos usos horarios distintos. Espectacular. Efectivamente. Y no es fácil, pero lo hacemos y lo hacemos, como te decía antes, con mucho cariño y mucho amor, porque esto ha sido nuestra vida durante los últimos 3 años. Conocer SocialGest, conocer de redes sociales, entenderlo a la perfección, porque es un negocio que puede sonar muy vanguardista, pero como te comentaba antes, es un negocio con muchos problemas, con muchas problemas que pueden surgir en el camino, y bueno, trabajamos constantemente para sortearlo. ¿Estás con tu mujer y tu hija aquí? Sí, efectivamente, mi esposa y mi niña. ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo te encuentras tú? Bien. Di que bien, porque si no, no te invito a comer, ¿eh? No, cuenta, ¿qué situación se encuentra una persona que acaba de aterrizar en esta España? Bueno, en un principio es un poco difícil, temas de papeleo, temas de burocracia gubernamental. Claro. Obviamente no es la burocracia gubernamental de un país como Venezuela. Pero sí es una burocracia gubernamental con ciertas paredes donde no puedes avanzar. Entonces, claro, cuesta adaptarse un poco porque vienes de otra mentalidad, de otra forma de hacer las cosas. Pero poco a poco te vas adaptando, vas entendiendo cosas como que los domingos los comercios no abren. Cuando en Venezuela estamos acostumbrados a trabajar 24 horas. Entonces, claro, te vas acostumbrando a cada una de esas cosas, pero es un país muy bonito, es un país con una cultura maravillosa, es un país con muchísimas cosas que ver, que eso es lo más interesante. Sí, tienes de todo, efectivamente. Merece la pena, te adaptarás. No sé si decidirás irte a Estados Unidos, a otra parte del mundo o lo que sea, pero como aquí no se vive en ningún sitio, eso ya te lo advierto, pero te tienes que adaptar. Señores, yo les digo que como aquí no se vive en ningún sitio, pero además se vive muy bien. Por cierto, Chema, decirte una cosa. Pepa Gómez, aquí en Guadalajara, nos borda las camisas que hoy no me he puesto porque es que me iba de viaje y no he podido hacerla porque tenía todas las otras sin lavar, con Coaching Golf. Un sitio estupendo donde van a encontrar los mejor bordados, las mejores telas, el mejor servicio. Te agradezco muchísimo, Chema Escudero, lo que haces por nosotros. Y te lo voy a agradecer en más programas porque te lo he prometido. Me ha dicho que con Valentín le recordara y le he recordado, pero ahora te lo aviso. Y me estoy dejando algo importante. Ah, sí, claro. A ver, yo hablo de SocialGest, hablo de redes sociales y hablo siempre de mi negocio web, que tiene una serie de clientes como pueden ser Guadalpín Manús, Pablo del Grosso, Arte Nogal, Mesa M&S, y una serie de ellos más que se me han olvidado. Pues señores, lo hacemos nosotros con ellos, ¿eh? Porque mi negocio web
somos nosotros también. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta y te tengo que mencionar una cosa. Yo no sé por qué. Una revista que se llama Soy Golfista, con 40.000 lectores en Colombia, bueno, y como tú decías, me figuro que en Hong Kong y en un montón de partes más, porque el mundo es así, ¿no? Es global. Pues hace ya año y medio trabajamos juntos y yo les escribo. Año y medio, ¿no? Ya dos años. Dos años trabajando con ellos. Y tengo un artículo que les va a gustar. Tiger o Sergio. La verdad es que no sabía cuál era el título, pues siempre lo pone Rodrigo Camargo. Y he tenido que mirarlo, porque no... Les va a gustar y además verán que no es que sea un gurú en los temas, sino que dije que la Ryder la iba a jugar Tiger. Todo el mundo me mandó WhatsApp y esto, y Twitter diciéndome que estaba mal de la cabeza. Y la jugó. Comenté que Sergio estaba pasando un mal momento por temas familiares y lo está pasando. Bueno, lean el artículo que verán la relación y no vuelvo a lo mismo. No es que tenga una bola de cristal en el micrófono, sino que, bueno, que la intuición, la experiencia de los años a veces ayuda a comprender a la gente, ¿no? Hablábamos de eso, de los gurús, ¿no? Yo te comentaba, haz un poco de gurú y dime hacia dónde van las redes sociales, cómo lo veis en tu empresa, cómo lo ves tú, que a mí me interesa mucho tu valoración, y hacia dónde va el futuro en las redes sociales y en el tipo de apps tuyas. Bueno, lo primero es... Habla fuerte porque nos ha llegado una mesa gigante. Lo primero es el tema de la conversación. O sea, ya estamos allí. O sea, y lamentablemente las empresas no han terminado de entenderlo. Que no solamente se trata de la conversación de escuchar, sino muchas veces yo lo digo, el community manager debe estar al lado del CEO de la empresa. Claro, claro. Para transmitirle lo que está escuchando, para transmitirle lo que está sintiendo a través de las redes sociales y eso transformarlo en acción dentro de la empresa. Eso es lo primordial. Primordial. Y avanzar a partir de allí. Empresa que no se monte en redes sociales y a escuchar a la comunidad hoy en día, a premiarla, a valorarla, tarde o temprano, en unos 10 años, podrá no existir fácilmente. Y menos, inclusive menos. Porque los usuarios cada vez reclamamos más de estas empresas. Les estamos dando nuestro dinero y lo que queremos es no solamente un producto, no solamente un servicio, sino algo más. Siempre tiene que haber un algo más. Eso por un lado es el punto de vista. En cuanto a las redes sociales como tal, la situación es difícil. Dentro de Twitter, la situación es difícil dentro de Facebook.
Facebook acaba de pasar por un momento terrible al frente del Congreso estadounidense, está pasando por momentos difíciles también ante la Unión Europea, reclamando ciertas políticas que no cambian dentro de Facebook, y Facebook la tiene muy difícil. Debemos entender algo. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, mucha gente dice que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y tiene la herramienta para ello, ¿eh? Y tiene la herramienta para ello. Tiene las herramientas. Las herramientas. Debe tener. Porque tiene WhatsApp, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene Pinterest, tiene... Ha construido un ecosistema. Y Twitter le debe quedar 2/4 de hora para ello también. Twitter tiene muchos problemas. Tontea. Pero él lo tiene todo. Y él sabe que lo tiene todo. Justamente por eso su cara en el Congreso, su muy poker face, como es, dice mi generación, de no decir nada con la cara. Porque él tiene muchas cartas sobre la mesa. Él tiene muchísimos años trabajando en proyectos para brindar internet a zonas remotas, para llevar el internet a esas zonas remotas y hacer que esos pueblos remotos puedan montarse en el autobús de Facebook, porque eso es lo que la gente no entiende, que el negocio es justamente que todas esas poblaciones que no tienen acceso a internet puedan tener acceso a internet para entrar a Facebook, o para entrar al ecosistema de Facebook, cuyo mayor potencial hoy en día es WhatsApp. Y ahí es donde está. Es verdad, claro. Y ahí es donde está el gran negocio. Facebook, a través de WhatsApp, nos ha metido publicidad durante mucho tiempo y lo hemos ignorado. Si se dan cuenta, si ustedes conectan su WhatsApp con Facebook, si ustedes mencionan una marca en WhatsApp hablando con un amigo, tarde o temprano van a ver publicidad de esa marca en Facebook. Claro, es verdad. Todo eso está enlazado. Y el futuro principalmente va a girar en torno a WhatsApp, va a girar en torno a la conversación, porque como sociedad y como cultura nos hemos alejado de esa conexión tú a tú, de esa conversación. Y lo que ha tratado de hacer Facebook en los últimos años a través de todos estos anuncios de felicitarte por tu amistad con tus amigos es justamente eso, volver a reconectar. Y esa reconexión termina de ocurrir es en WhatsApp, en la conversación. Y por eso todos los negocios, porque es en lo que nos topamos en Social Health, todos los negocios están buscando la forma de entrar a WhatsApp como negocio. De poder tener ese WhatsApp Business, que ya existe, ya lo pueden descargar y ya lo pueden... obviamente es muy limitado y eso es lo que tienen que entender los negocios y para eso existen herramientas como Ticket. Pero es justamente ahí es donde está el negocio. Y no está el negocio en escribirle a la persona para ofrecerle un producto o para ofrecerle el servicio, sino para atenderla. Porque es lo que conversábamos antes. Tú y yo estamos sentados aquí hoy en día es porque yo te he atendido. Y yo te he dado un servicio, una atención y es una empresa buena. Y justamente allí es donde está el negocio futuro. Tarde o temprano van a existir empresas especializadas en hacer ese servicio por tu empresa. Entonces, eso es lo que debemos entender como negocio y de las redes sociales. Que hay una evolución que está ocurriendo y es una evolución que viene del público, porque es lo que el público está pidiendo, los usuarios están pidiendo. Y los negocios tienen que verlo antes de que llegue, porque con las redes sociales lo vieron muy tarde, lamentablemente. Y cada vez las cosas son más rápidas. Cada vez es más rápido, cada vez es más difícil entrar a redes sociales y crecer esa comunidad. Pero, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Hoy en día, fijarse en dónde está la conversación. La visión es WhatsApp, pero a lo mejor tú como empresa, tu conversación ocurre en Twitter. Entonces tienes que dedicarte a Twitter, tienes que trabajar Twitter, tienes que ver cómo extraes esa información de Twitter para tu negocio. Hay que estar en todo. El WhatsApp es muy importante porque los mensajes se reciben en cualquier sitio. Lo de la web que te comentaba. Pues sabes, yo lo que veo, y voy a hacer de gurú, yo creo que en menos de 5 años me van a decir que estoy loco. Pero las redes sociales van a evolucionar en algo completamente distinto. Hologramas, situaciones que ahora mismo parecen de película de ciencia ficción, pero que ya están ahí, que las pruebas existen, que los funcionamientos se están haciendo y que como todo va tan deprisa, hasta su teléfono móvil va a cambiar de una manera, bueno, y no digamos el ordenador, pero además en 5 años, porque antes los cambios eran en 20, en 30, ahora en 2, en 4, en 5. Muchos especialistas en tecnología hablan de 2020 como el gran año del cambio, por así decirlo. Entonces, claro. Ocurre antes de los 5. Antes de los 5, efectivamente. Y bueno, yo espero que este señor y yo estemos en los temas que estamos. La vida cambia. E igual a lo mejor yo me sigo dedicando al golf, o él se dedica al golf, yo me dedico a las redes sociales, vete tú otra vez. La vida cambia. Pero me gustaría volver a estar más.
Yo también. Él en breve y yo mañana, como siempre. Cuídense. Chao, chao. Chao. Un trigal. Uno, dos, tres. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.